Creo que no hay mayor alegría para mí que ver a la iglesia junta, de poder compartir con todos en esta mañana, porque dice la Biblia que mira qué bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Y cuando estaba preparando este mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana, estaba compartiendo con mi esposa, de hecho el 2 de febrero de este año que se avecina vamos a cumplir 8 años de matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? 8 años de matrimonio, y la verdad te estaría mintiendo si yo no reconozco que han sido los mejores años de mi vida. Ha sido un tiempo tan especial junto a mi esposa. Hemos tenido nuestras batallas, hemos tenido nuestros problemas, pero también hemos aprendido a trabajar juntos, hemos aprendido a perdonarnos, hemos aprendido a pasar por alto algunas cosas. Y cuando preparaba el mensaje que les voy a compartir hoy, lo que Dios puso en mi corazón, este mensaje vino de una manera especial porque estábamos con mi esposa comiendo y empecé a pensar en aquellas personas que conozco dentro de la congregación que están viviendo alguna clase de desafío. Tal vez están viviendo un tiempo difícil o una prueba de algún tipo, o están tratando de rectificar en alguna área y es algo que les ha costado trabajo. También estaba pensando en mis propios desafíos y estábamos allí con mi esposa. Yo a veces me quedo callado, pero es porque estoy pensando. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? ¿Cuántos hombres? A veces uno está callado, pero no es que no quiera hablar, sino que hay tanto en la cabeza. Y estaban pasando todos esos pensamientos por mi mente. Y mientras comía con mi esposa, de repente vino a mi corazón una palabra. De repente vino a mi corazón esto que te voy a compartir en esta mañana. Una historia que me bendijo muchísimo y me emociona demasiado tener la oportunidad de compartir lo que el Señor puso en mi corazón para ti. El título de mi mensaje en esta mañana es En paz o adversidad. Diga conmigo, en paz o en adversidad. He tenido la oportunidad o el privilegio más bien de oficiar varios matrimonios dentro de la iglesia. Y en un punto siempre digo, o la persona que está oficiando la ceremonia siempre va a decir, a ver, los que ya se casaron, prometen amarse, honrarse, ayudarse y cuidarse en tiempos de enfermedad o salud, en tiempos de paz o de adversidad, y mantenerse fieles hasta que la muerte los separe. Diga conmigo, sí acepto. Siempre llegamos a ese punto donde las personas, donde la pareja tiene que aceptar. Y esto lo hacemos con un propósito. Lo hacemos con el propósito de que la pareja desde el principio tenga claro de que va a enfrentar momentos buenos y momentos regulares. Momentos de mucha bendición y de mucha alegría, pero también momentos donde van a tener que enfrentar algunos desafíos importantes. Siempre hablamos y ponemos a la pareja en contexto, donde decimos, estás dando un paso importante en tu vida, pero hacia futuro vendrán bendiciones, pero también vendrán problemas. Y es importante que el amor prevalezca en medio de cualquier circunstancia. Iglesia, te quiero decir, como cristianos, vamos a pasar momentos buenos y también vamos a pasar momentos malos. Pero es importante, querida iglesia, que entendamos cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que si el Señor Jesús está con nosotros, a pesar de que vengan momentos de dificultad, vamos a salir vencedores. Y cuando vengan momentos de alegría, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Querida iglesia, hoy te voy a hablar acerca de la paz o de la adversidad, y que en medio de esos dos momentos se encuentra el Señor.
De hecho, voy a contarte la historia que el Espíritu Santo puso en mi corazón. La puedes seguir allí en tu Biblia, está en Jueces capítulo 18. Y te voy a dar el contexto de Jueces 18. En Jueces 18 hay una tribu que es la tribu de Dan. Diga conmigo, Dan. No es que eran dadivosos ni nada, sino que el Señor se llamaba Dan. Y era la tribu de Dan. Y esta tribu se encontraba buscando un lugar donde habitar. Llevaba más de 40 años dando vueltas, peleando, enfrentando grandes cosas. Y estaban buscando un lugar que pudiesen llamar casa. Estaban buscando un lugar donde se pudiesen sentir tranquilos. Y dice ahí la Biblia que tomaron a 5 de los hombres más valientes de toda la tribu de Dan y los pusieron en la tarea de buscar un mejor lugar para ellos. Los pusieron en la tarea de encontrar ese lugar ideal. Y mira lo que dice el versículo 7. Dice: los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais. Diga conmigo, Lais. Salieron estos 5 hombres guerreros y llegaron a Lais. Y te quiero contar acerca de Lais, porque Lais era una pasada esa ciudad. Estoy seguro que tú quisieras vivir en Lais, porque dice la Biblia, donde vieron que la gente vivía segura, la gente vivía tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. ¿Cuántos se quieren mudar a Lais? ¿Ah? No les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Mira qué tremenda la ciudad de Lais. Dice la Biblia referente a Lais que era una ciudad segura, que era una ciudad tranquila, que era una ciudad próspera, que a la gente de la ciudad no les faltaba nada. Yo sé que tú quisieras estar en Lais. Yo quisiera estar en Lais. Es más, dice la Biblia algo más referente a los que vivían en Lais. Dice que no tenían necesidad ni siquiera de tener otros aliados. No tenían necesidad, digámoslo de esta manera, de tener socios o amigos, porque tenían absolutamente todo lo que necesitaban en esa ciudad. Lais era una ciudad espectacular. No necesitaban tener conexión con nadie. ¿Quién no quisiera vivir allí? Y resulta que los 5 espías llegan de su misión y llegan de vuelta a Dan. Y mira el reporte que dan, versículo 8. Cuando volvieron a Sora y a Estaol, sus hermanos le preguntaron cómo les fue. Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Cómo les fue? Ellos respondieron: subamos y ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. Diga conmigo, excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Versículo 10. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado. Diga conmigo, confiado. Y a una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Miren, Lais, alguien dijo amén, porque es que Lais era una pasada. No hacía falta absolutamente nada en ese lugar. Y creo que a la mayoría de nosotros nos encantaría vivir en un sitio así. Lais era una ciudad tranquila, próspera. La vida era tan buena que no necesitaban ni siquiera socios ni amigos. Lais era la ciudad perfecta, pero mira lo que dice el versículo 10. Cuando los espías hablan acerca de Lais, dicen: mire, cuando llegamos a esa ciudad ideal, ¿sabes qué encontramos allí? A un pueblo confiado. Cuando llegamos a ese sitio tan perfecto, tan ideal, encontramos a un pueblo confiado. Podemos atacarlo sin ningún problema. Pues ellos ni sospechan que son susceptibles a un ataque. Los de Lais estaban tan confiados que pensaron que la vida siempre sería así. Y en esta mañana
Te quiero hablar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Le quiero hablar a dos grupos de personas. Le quiero hablar a aquellos que están en LAIS. ¿Y qué representa aquellos que están en LAIS? Tienes, no es que la vida sea perfecta, pero tienes alguna seguridad. Las cosas van como bien. ¿Sabes a lo que me refiero o no? Las cosas van como bien, hay un trabajo estable. Estás como confiado de que todo a futuro va a ir. Financieramente, en este momento y por el favor de Dios, como que no tienes mucha necesidad. Ese es LAIS. Algunas personas me dicen: pastor, yo no estoy en LAIS, yo estoy en no LAIS. Estoy en no LAIS, estoy en un lugar donde hay inseguridad, estoy un poco preocupado. No tengo mucha confianza en este momento. Tal vez te hace falta algo. Te quiero hablarle a los que están en LAIS y también a los que están en no LAIS. Vamos primero con los de LAIS. Mira que estaban tan confiados que nunca se imaginaron que pasarían por una adversidad. Y lo que Dios me habla en mi corazón cuando estaba preparando el mensaje es que hay personas que de pronto tienen alguna como parte de su vida un poco resuelta. Dicen: bueno, esto ya como que bien, como que aquí, bueno, no es que todo esté maravillosamente, pero como que voy avanzando. Y le quiero hablar a esa persona y le quiero decir que es importante que evalúes dónde tienes tu confianza. Porque los de LAIS nunca se imaginaron que iban a pasar por una adversidad. Y mira lo que pasó. Dice el versículo 27, la parte B, dice: llegaron a LAIS, al pueblo tranquilo y confiado. Diga conmigo: tranquilo y confiado. Y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Versículo 28. Y no hubo quien los defendiese. No hubo qué. Quien los defendiese, porque estaban lejos de Sion y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. A mí me impactó esta historia cuando Dios la puso en mi corazón para esta reunión. No te quiero decir que si las cosas están bien, que te angusties, que te preocupes porque va a venir algo malo y que te va a suceder. No, ese no es el espíritu de mi mensaje. Lo que te quiero comunicar en esta mañana es que aprendamos de LAIS para no cometer sus mismos errores. Este pueblo, tranquilo y confiado, enfrentó un momento difícil. Y lamentablemente dice en el versículo 28 que no hubo nadie que los defendiese. Estaban las cosas como bien, pero vino la adversidad. Y cuando llegó la adversidad, nadie los pudo defender. ¿Por qué nadie los pudo defender? Porque la Biblia es clara: no tenían relaciones con nadie. No tenían negocios con nadie. Y cuando preparaba mi palabra, me daba cuenta que estos hombres, dice que se llamaban sidonios, pero estaban lejos de Sidón. Tenían como el nombre de sidonios, era una reputación importante, pero estaban lejos de ellos. Y yo decía: Señor, llegará el momento donde enfrentaremos una que otra adversidad, y yo no puedo vivir de una reputación. Yo no puedo vivir de un nombre. Yo no puedo vivir de decir: me hago llamar cristiano, pero estoy lejos de Cristo. Me hago llamar creyente, que creo en Jesús, pero estoy lejos de Jesús. Los de LAIS se hacían llamar sidonios, pero estaban lejos de Sidón. Los de LAIS no tenían negocios con nadie. Y cuando estaba pensando en esto, venía una pregunta a mi corazón: cuando vengan los ataques, recuerden, paz o en adversidad, cuando venga la adversidad, ¿quién me cubra a mí la espalda? ¿Quién me cubre a mí la espalda? ¿Sabes por qué, querida iglesia? Porque
no podemos estar lo suficientemente seguros. No podemos estar lo suficientemente confiados y tranquilos. En un punto vamos a necesitar ayuda. En un punto vamos a necesitar la mano de alguien. Y el problema principal de los de Lais es que estaban tranquilos y confiados. Y estaban tan tranquilos y tan confiados que se aislaron. No necesito yo de alguien. No necesito de comunidad. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Las cosas, el trabajo va bien. Bueno, el matrimonio ahí va, pero bueno, controlado. Y me parece maravilloso porque el propósito de Dios es que tengamos vidas abundantes, plenas. Pero te quiero decir, si eso te está llevando a aislarte, si eso te está llevando a alejarte, entonces esta palabra es para ti. Cuando necesitaron a alguien que peleara por ellos, como actuaban como si no necesitasen de nadie, nadie se levantó a pelear junto a ellos. Y yo no sé para quién es este corto mensaje. Tal vez eres un hombre, una mujer, un joven un poco independiente. No, Dios, que yo soy muy independiente. A mí me gustan las cosas, hacerlas yo solo. Sabes, te invito a aprender de Lais. Te invito en esta mañana. Dios te trajo a este lugar y puso esta palabra en mi corazón para decirle a alguna persona: aprende de Lais. Las cosas están como bien. Aprende de Lais. Necesitas comunidad. Necesitas a alguien que te guarde la espalda cuando vengan los ataques. Y no hablo simplemente de ataques físicos, pero estoy hablando en esta mañana también de ataques espirituales. Vas a necesitar personas con las cuales tú tengas relación, que puedan orar por ti, te puedan levantar. Personas que se levanten y te cubran la espalda. Por eso dentro de la iglesia tenemos células. Universidad de la Vida, que hoy se van a graduar algunos estudiantes. ¿Dónde están? Digan amén. Genial. Un aplauso al Señor por ellos. Tenemos varias formaciones, tenemos capacitación destino también. ¿Y eso con qué propósito, querida iglesia? El propósito no es simplemente que tú aprendas, claro, eso es importante, pero también necesitas rodearte de comunidad, necesitas rodearte de otros creyentes. Tal vez eres una persona que está rodeada de otros creyentes, pero no haces negocios con nadie. Dice la Biblia que los de Lais no hacían negocios con nadie. Oye, sí, que una formalidad, pero hacer un negocio es literalmente sentarte con la persona y empezar a negociar, a buscar un acuerdo que beneficie a las dos partes. Y eso se llama una amistad. Eso se llama comunidad, querida iglesia. Tal vez este mensaje es para alguien que se encuentra en Lais, tal vez financieramente. O sea, obviamente cosas perfectas no, siempre hay problemas. Pero hay cierta tranquilidad, cierta provisión, cierta salud. Y tú dices gloria al Señor y eso está bien. Pero hoy te quiero invitar a algo, a que no pongas tu confianza en eso. Yo creo que si algo nos enseñó esta pandemia es que las cosas pueden cambiar así. Y hoy vamos a aprender de los de Lais. Y si las cosas van como bien en tu vida, te invito a algo, no pongas tu confianza en eso. De hecho, mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 de la Nueva Traducción Viviente, versículo 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Aquí la Biblia nos muestra un camino diferente. Nos muestra el camino de confiar en Dios. Dice: confía en Dios con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento, no dependas de tu propia prudencia. Aquí la palabra de Dios nos está motivando a no poner nuestra confianza en el trabajo, a no poner nuestra confianza en la sociedad, a no poner nuestra confianza en las personas, en el matrimonio, en lo bien que van las cosas. Pero la Biblia nos motiva a poner nuestra confianza en el Señor y a buscar la voluntad de Dios. Dice: busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabes qué? Cuando confiamos en Dios, buscamos su voluntad y no la nuestra. Los de Lais estaban confiados, en otra versión, en la 1960, dice que estaban ociosos. Sabes que a veces puede haber cierta estabilidad y eso trae en ti como un letargo espiritual, como que ya deja de ser importante Dios. Y empiezan otras cosas a ponerse arriba. Pero hoy Dios me da esta palabra, querida iglesia, para que recordemos que no podemos imitar a los de Lais, porque en cualquier momento puede venir una adversidad. Le quiero hablar también a los que están en No Lais. No le voy a preguntar cuántos están en No Lais, pero en alguna área seguro que sí. Inseguridad, un poco preocupado, preocupada, con alguna falencia, y eso te está robando la paz, eso te está robando la tranquilidad. Y mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y es lo mismo que te dice a ti en esta mañana. En Juan 16, Jesús les estaba hablando la realidad a sus discípulos. El contexto de Juan 16, Jesús le estaba diciendo lo que un pastor, lo que un ministro le dice a la pareja. Le dice: salud o enfermedad, en prosperidad o en adversidad, hasta que la muerte los separe. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos: mire, ustedes van a enfrentar algunos retos, ustedes van a enfrentar situaciones bien difíciles. De hecho, en el versículo 2 de Juan 16 dice: cualquiera que los mate va a creer que le está prestando un servicio a Dios. Imagínate cómo Jesús le estaba pintando la realidad a los discípulos, diciendo: vendrá un momento donde cualquier persona que los asesine pensará que le está haciendo un favor a Dios. Y Jesús les dice: van a tener momentos de gloria, pero también momentos de dificultad. Jesús les dice: no van a vivir siempre en Lais, vendrán momentos complicados. De hecho, el mismo Jesús estaba preparando para ser crucificado, pero dice en el versículo 33, Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para que en mí tengáis qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús les dice claramente: discípulos, si quieren tener paz, la paz no se las va a dar el mundo, la paz no se las va a dar el trabajo, la paz no se las va a dar la linda familia. El camino de la paz está en entender que el único que nos puede llenar de paz y esperanza es aquel que venció al mundo, y es Jesucristo. En medio de la adversidad, querida iglesia, puedes tener paz. Si tú lees unos capítulos después, Jesús estaba enfrentando al mayor reto de todos, era la cruz del Calvario. Y animó a los discípulos a tener siempre, siempre su confianza en que Él había vencido. Animó a los discípulos de antemano
a no tener su confianza en el mundo. Iglesia, te quiero decir algo de parte de Dios. Aunque parezca que tus deseos y tu seguridad estén como destruidos, a pesar de que te sientas como en ese nolais, te quiero decir, tu verdadera esperanza es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús puede mostrar el poder de su resurrección en cualquier momento en tu vida. Porque aquello que pensabas que ya estaba muerto, que no se podía hacer absolutamente nada, la esperanza que tenemos en Jesús es su poder de resurrección. Las cosas no tienen por qué terminar así. Dios es un Dios no solamente de vivos, pero también es un Dios que a los muertos resucita. Es un Dios poderoso para hacer todas las cosas. Y cuando Dios opere su poder de resurrección en ti, no te va a decepcionar. Mira lo que la palabra nos dice para cerrar. Dice en 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si estás viviendo en una situación adversa, te quiero decir, esto es una tribulación momentánea. Y la recompensa será mucho mayor que el peso de la dificultad. La recompensa será mucho mayor que el peso de la prueba, querida iglesia. Cuando yo estaba estudiando referente a LAIS, me di cuenta que ellos estaban tan seguros que ni siquiera se preocuparon de tener un ejército. Estaban tan seguros que no se preocuparon de tener una muralla alrededor de la ciudad que los defendiese. Estaban sintiéndose tan seguros que no se preocuparon de tener otras personas, de negociar con otros que se levantasen y los ayudasen. Y algo que entendía, querida iglesia, es que muchas veces cuando estamos en ese nolais, cuando estamos en esos momentos de dificultad, cuando estamos en esos momentos complicados, ¿sabes qué sucede? Las dificultades producen carácter. Los de Lais estaban tranquilos, y en otra versión dice estaban ociosos porque lo tenían todo. Pero los tiempos de dificultad, querida iglesia, producen carácter. Los tiempos de dificultad, si estás en alguna dificultad en este momento, te quiero decir, esos tiempos producen anticuerpos espirituales, llamémoslo así, que te van a ayudar a enfrentar algunas adversidades. Los tiempos de dificultad nos afirman en Dios. Y le quiero hablar a alguien que está pasando por dificultad: esto no es permanente. Esto no es permanente, pero saca lo mejor de él. Vuélvete un guerrero en este tiempo. Vuélvete una guerrera en este tiempo. Vuelve tu mirada y tus ojos a Dios en este momento, para que cuando mires hacia atrás tú digas: mira de dónde me sacó el Señor. Mira de dónde me sacó el Señor. Y cuando enfrente otra dificultad, me acordaré de lo que ya viví y le diré: Señor, gracias, porque lo que viví en ese entonces me da todo lo que necesito para enfrentar esta dificultad ahora. Queridos, la Biblia dice que enfrentaremos dificultades, pero no tenemos por qué preocuparnos, porque Jesús ha vencido el mundo. Y me gustaría en esta mañana orar. Quiero orar por dos grupos de personas. Quiero orar por aquellos que poco a poco se han quedado como en la comodidad de Lais, en cierta estabilidad, pero te has estado alejando. Has empezado a poner tus ojos en el trabajo, has empezado a poner tus ojos en el jefe, has empezado a poner tus ojos en lo bueno de la situación, y poco a poco se te ha olvidado que en un segundo puedes enfrentar una dificultad.
y que en ese momento vas a necesitar más que tu jefe, más que el dinero, vas a necesitar a Dios. Vas a necesitar a Dios de tu lado. Vas a necesitar a un grupo de personas que te apoyen y te levanten en oración. Vas a necesitar personas que se pongan de acuerdo contigo para vencer algunas adversidades que se te han levantado. Este mensaje es para alguna persona en este lugar que se sentía como muy tranquilo. No te quiero asustar, pero te quiero decir: sigue el ejemplo de Elías y vas a perder mucho. Si no lo sigues, entonces serás sabio y vas a empezar a formar alrededor de ti un grupo de personas que te van a ayudar. Vas a empezar a formar alrededor de ti un grupo de amistades que te van a bendecir. Vas a empezar a formar alrededor de ti una muralla que en los tiempos de bendición yo le pueda decir: Señor, yo te sigo buscando a ti, porque sé que mi confianza proviene es de ti y no de estas cosas. También quiero orar por alguien que se encuentra en dificultad. Y quiero orar lo que dice la palabra, lo que nos dijo el Señor Jesús: en el mundo viviréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Vamos a orar para que ese Espíritu Santo les haga entender el propósito de esta prueba, el propósito de esta situación adversa que puedes estar viviendo. ¿Para qué? Para que tú lo entiendas, seas obediente a su voz, hagas lo que tú sabes que tienes que hacer, y más adelante esta experiencia te sirva para enfrentar la batalla que vendrá. Y allí donde estás, querida iglesia, te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Esta es una oración entre tú y Dios. Cierra tus ojos. Amado Jesús, gracias te damos porque estás con nosotros. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos a ti, amado Jesús. Señor, y te decimos que queremos aprender de Elías, Señor. Queremos aprender, Señor, de este pueblo que estaba tranquilo, que estaba confiado y nunca pensó que se iba a enfrentar con una adversidad. Si tal vez te estabas sintiendo como muy seguro, muy confiado, muy confiada, te estabas alejando o estabas por alejarte, estabas perdiendo la noción de lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia por ti, lo que hace tu iglesia por la familia. Si estabas perdiendo como un poco el norte espiritual, hoy le vas a decir: amado Señor, te necesito. Señor, yo pongo mi esperanza en ti. Levanta tus manos a Dios. Dile: Señor, mi esperanza está en ti, Señor. Perdóname si he puesto mis ojos en un empleo. Perdóname si he puesto mis ojos, Señor, en una carrera. Perdóname si he puesto mis ojos, Señor, en mi familia. Y los he quitado de ti, Jesús. Señor, hoy oro por cada persona en este lugar. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que puedan entender, comprender que tú eres la fuente de todas las cosas, Señor. Señor, no te quitaremos el lugar a ti. ¿Qué tal si le dices a Dios: Dios, yo no voy a quitar mi primer lugar, que eres tú, Señor? Si tal vez las cosas te están yendo como bien, estás progresando, estás avanzando, hoy dile: Señor, en este tiempo es donde más voy a fortalecer, Señor, mi vida espiritual. Cuando están las cosas bien, no voy a esperar de que las cosas estén mal para hacerlo, Señor. En este tiempo es donde me voy a conectar contigo, me voy a conectar, Señor, con personas
que me aviven, Señor, y me llenen de fe y esperanza, y no lo contrario. Hoy, Señor, te pedimos que en este tiempo podamos experimentar, Señor, esa compañía tuya en los momentos buenos, pero también en la adversidad. Si tal vez estás pasando por algún momento de adversidad, ¿qué tal si hablas con Dios y le dices: Señor, en medio de esta adversidad me aferro a ti, Jesús? Yo sé que esta tribulación es momentánea, Dios, y que tú, Señor, a través de esto puedes hacer que yo, Señor, madure, que yo crezca. Tal vez estás pasando por alguna dificultad y te estabas quejando, estabas continuamente renegando, pero hoy Dios te invita a mirarlo de una manera diferente. Esto es formación para ti. Le quiero hablar a algunas personas que tenían mucho y ahora tienen poco. Hoy Dios te está diciendo: esto es formación para ti, hija. Esto no será permanente, pero en este momento de prueba, aférrate a mí. En este momento de prueba, aférrate a mí. Esto será una tribulación momentánea, le dice Dios a alguna persona, a alguna pareja, pero va a producir fruto, va a producir fruto. Señor, yo oro por cada persona que esté pasando por un tiempo de prueba, y yo te pido, amado Jesús, que este tiempo de prueba se convierta, Señor, para ellos en la más grande bendición, Señor. Que después de que aprendamos, Señor, la lección que tú nos quieres mostrar en este tiempo de prueba, Señor, más adelante podamos ser un testimonio de tu poder, de tu gracia, Señor, y de tu misericordia. Hoy yo los bendigo, Padre, y te doy las gracias, amado Jesús, porque no hay nadie como tú. Si tal vez estás en un buen momento o en un tiempo de adversidad y tienes a Jesús, vas a salir victorioso. El problema es si no tienes a Jesús. Si al igual que los de Lais tenían una fama, una reputación, pero en el momento de la prueba nadie los defendió. Señor, yo no quiero tener un nombre de creyente, de cristiano, y no tener una relación contigo, Jesús. ¿Qué te parece si allí donde estás pones la mano derecha en tu corazón y le dices a Jesús: Jesús, yo quiero tener una relación contigo? No importa cuánto tiempo lleves. Dile: Señor, yo no quiero tener simplemente un nombre, hacerme llamar cristiano, hacerme llamar creyente y estar lejos de ti. Hoy, Señor, te abro mi corazón y te pido, Señor, de que vengas, me ayudes, me levantes. Te necesito, Señor Jesús. ¿Qué tal si levantas tu voz y le dices: Señor Jesús, te necesito? Te necesito, Señor. Hazte real en mí. Hazte real en mí, Señor. Quiero tener una relación contigo todos los días. Que los buenos momentos los pueda disfrutar a tu lado. Y los momentos de adversidad, Señor, pueda salir adelante a tu lado. Te amamos, Señor. Hoy es un buen día para volver en amistad con Dios. Si estabas lejos, este es tu momento. Si estabas en Lais, gloria a Dios, pero no te recomiendo Lais sin Jesús. Que vendrán pruebas. Si estás en adversidad, no te recomiendo la adversidad sin Jesús, porque vendrá amargura.
Señor, en paz o en adversidad, nos determinamos a estar contigo. Wow, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Muchos volviendo a casa. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mírame por un segundo. Lais es una bendición. Todos dicen amén a eso. Pero con Cristo. Las adversidades son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero con Cristo, con aquel que venció. Y hoy Dios te trajo a este lugar para decirte: hijo, hija, en paz o en adversidad, te va mucho mejor conmigo. Si estás en paz, no te aísles. No dejes de venir. Ay, es que ya me está yendo como bien, pero cuando me vaya mal, allá vuelvo. Querida iglesia, este es el tiempo donde Dios se quiere revelar a tu vida de una manera sobrenatural. Estés en paz o estés en adversidad, si estás con Cristo, vas a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a Jesús.